Bienvenidas chicas a Show Manual, buen fin de semanita. Y bueno, pues hoy viernes tenemos un programa bello. Pero les quiero recordar nuestro evento Zona Creativa 15, 16 y 17 de octubre. Si quieres tomar cursos magistrales, pues ve a la página de Face. Si quieres ser expositor, igual, checa todo lo que tenemos para ustedes. Y bien, bueno, pues regresando al programa, tenemos a nuestra maestra invitada de Arte y Diseño en nuestra sección de estambres. Así es que vamos a verla. Show Manual, innovación para ti. Muy bien, una vez que cerramos los dos rombos, empezamos a hacer la parte lateral que son un zigzag. Eso es muy fácil, es lo que hemos hecho aquí, es abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ahorita voy a tomar el último hilo ivory que tengo aquí con la mano izquierda y voy a tejer lo de la mano derecha. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento para el nudo, que es envuelvo, subo y saco por abajo. Dos veces en cada hilo. Envuelvo, subo, saco por abajo, dos veces. Así, y me voy derecho para que no voy a cerrar, no voy a hacer nada. Voy a mantener mi mano firme para que el mismo hilo me vaya dando lo que es la apertura del zigzag. Vuelvo a hacer lo mismo, envuelvo, subo, la saco por abajo y cierro. Envuelvo, subo, saco por abajo, cierro. Así cada uno de los hilos restantes. El siguiente hilo. Ya hice esta parte, ahora voy a empezar, voy a mover un poco la sandalia y voy a tomarlo con la mano, la mano derecha, voy a cambiar de mano. Si lo tenía con la mano izquierda, ahora voy a hacerlo con la mano derecha y voy a empezar a tejer de la misma manera. Y esto va a hacer que vaya cerrando el tejido, va a tender a ir hacia abajo y va a empezar a hacer un conito, que es el primer cono, y así se va a ir formando el zigzag. Vuelvo a tejer cada hilo dos veces, envolviendo, subiendo, sacando por la parte de abajo, envolviendo, subiendo, sacando por la parte de abajo. El siguiente, de la misma manera. El siguiente. Y se va formando la onda del zigzag. El nudo es exactamente lo mismo. Todo el procedimiento y voy tomando el hilo que sigue inmediato al que estoy tejiendo. Envuelvo, subo, saco por la parte de abajo, envuelvo, subo, saco por la parte de abajo y así hasta tejer todos los hilos sobre el hilo ivory que estoy tomando con la mano derecha. Este es el último hilo. Una vez que hago esto, vuelvo a girar mi sandalia para que no tenga ningún problema al momento de cerrar por este lado. Ahora lo voy a tomar con la mano izquierda, anteriormente lo estaba tomando con la mano derecha, y vuelvo a hacer lo mismo para que vaya volviendo a hacer el cierre ahora del lado izquierdo, y lo voy haciendo con cada uno de los hilos que tengo restantes. En el siguiente voy a hacerlo a través de la orejita de la sandalia para cerrar el lateral. Entonces, como se muestra en esa parte. Por lo general yo dejo de 3 a 4 hilos para meterlo sobre la orejita de la sandalia para que tenga un poco de firmeza y resista muy bien al momento de caminar y no se rompa. Lo vuelvo a hacer, el último hilo, y en
parte, voy a tomar los 3 o 4 últimos hilos. En esta ocasión voy a dejar 4. Y los otros voy a hacer exactamente lo mismo. Cambio de mano y empiezo a tejer hacia el lado contrario la sandalia. Subiendo, bajando, 2 veces cada hilo. Subo, bajo. Veces, el siguiente, una, dos, enseguida voy a pasar por la orejita, por esta orejita voy a pasar los siguientes hilos para seguir haciendo los nudos sobre la que estoy tejiendo. Voy a tomar el siguiente hilo y empiezo a subir y a bajar 2 veces. Tomo el siguiente y empiezo a hacer el nudo, dejando siempre el hilo ivory por la parte de abajo para que siga la secuencia de la ondita. Y aquí terminamos el lateral. Solamente falta hacer el cierre de la sandalia por la parte de atrás. Lo mismo van a hacer del lado izquierdo. Voy a dejar estos 2 últimos números, los 2 últimos hilos, y los voy a cruzar de esta manera. Uno lo voy a hacer así en onda y el otro por encima. Este de encima lo voy a pasar por atrás de todos estos hilos y lo voy a sacar por la onda que dejé aquí. Voy a jalar levemente y ahora que el hilo es el que tengo el oro encima, lo voy a cruzar de esta manera. Voy a poner el otro por encima y ese que está encima lo voy a pasar por abajo de todos los demás y lo voy a sacar por este lado y va a empezar a hacer lo que es el cierre, que es esta parte. Aquí este lo hice de la color oro, pero pueden hacerlo en el lado del color ivory. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a cruzar este, lo voy a traer este encima y voy a sacar por abajo el que tengo por encima. Y así vamos a empezar a cerrar nuestra sandalia hasta llegar a un número considerable de orejitas, que son estas de aquí. De 4 a 5 está muy bien, depende del número en el que van a hacer sus sandalias. Aquí me traje. Voy a cruzar el oro, voy a pasar por abajo el color y lo voy a hacer. Voy a cruzar el oro, traigo este por encima y lo paso por abajo de todo. Y así quedó ya el cierre de mis sandalias. El lateral del lado derecho. Ahora, para cerrar la sandalia, voy a hacer este mismo procedimiento una vez que tenga el lado izquierdo. Muy bien, una vez terminado el lado derecho del zigzag y el cierre de la parte de atrás y terminado el lado izquierdo, ahora vamos a cerrar la sandalia. Yo corté al lado al largo deseado, hice unos nudos para que ya no se deshile. Vamos a cruzar estos hilos, vamos a pasar nuestro hilo de 60 centímetros por la parte de abajo. Vamos a traerlo hacia la mitad. Una vez que lo tenemos a la mitad, vamos a empezar a hacer esto mismo, pero con estos hilos. Voy a cruzarlos
y el de arriba lo voy a pasar por la parte de atrás de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta parte y lo voy a jalar para que empiece a hacer la primera orejita como lo tenemos aquí. Muy bien. Lo llevamos un poquito atrás para que nos permita hacer más. Voy a cruzar esta parte, voy a poner este por enfrente y este es el que voy a pasar por la parte de abajo. Lo voy a traer hacia enfrente. Y así empiezo a hacerlo hasta llegar a las 6 orejitas. Paso para atrás. Lo vuelvo a cruzar. Lo paso por la parte de abajo. Y lo traigo hacia atrás. Y empiezo a apretarlo un poco porque ese es el que va a ser nuestro cierre. Lo vuelvo a cruzar, este lo vuelvo a pasar por la parte de abajo y lo vuelvo a jalar. Y así me voy hasta terminar las 6 orejitas y voy a cortar y con el encendedor lo voy a sellar. Pues espero que les haya servido el tutorial, que les guste, que me escriban sus dudas. Igual hoy no tuve mucho tiempo para explicarles este modelo, pero puedo solucionar sus dudas por medio de mensaje o igual en la página Arte y Diseño en Crochet por medio del Facebook. Muchas gracias a todos.